Bueno, ahí estamos amigos, acá nuevamente dándoles a conocer acá lo que es en el puente Xalbal. Pertenece a lo que es en el municipio de La Grande Iscán. Ya la semana pasada estuvo lloviendo precio, pues así dejó lo que es el huracán Iota. Acá estamos observando cómo dañó la madre naturaleza este puente, lo que es puente Xalbal. Es como lo puedo observar al fondo, ahí están los buses. Ya no es permitido que pasan los buses acá en este puente. Pues así dañó lo que es el huracán Iota la semana pasada. Pues ahorita sigue lloviendo, pues en cualquier rato va a ser más daño a este lugar. Así se ve lo que se puede observar hasta el fondo. Ya solo son los escombros que dejó el río. Ahí así se observa lo que es el río Xalbal. Es un gusto compartir en esta hora de la mañana. Así se observa ver venir las personas caminando a pie. Pues ya en carro ya no es permitido porque ya está dañado este puente. Así se observa. Ahí estamos, un gusto compartir en acá lo que dañó lo que es el huracán Iota. Pues, al observar que las personas están caminando a pie porque acá ya no dejan pasar carro, ya el río está creciendo en este día. Pues así como se puede observar hasta el fondo, ahí se observa en los árboles grandes. Ahí estamos acá viendo pasar las personas llevando sus automóviles a otro lugar porque en este momento pues no se puede transportar, llegar a lo que es en el municipio de La Grande Iscán. Ahí estamos amigos, así se observa este ambiente acá en este lugar, lo que es puente Xalbal. Es un gusto compartir estos lugares acá en lo que dañó, como se puede observar ahí, ya lo sacó la mayor parte del terreno. Pues acá, al observar aquí, ya es mucho el daño que ya hizo el huracán Iota. Ahí estamos amigos, entre breve instante les voy a mostrar un poco más al fondo de este fenómeno natural. Así se observa los carros, los camiones esperando sus cargas para llevar a otro lado. Pues ya en otro lado, pues así se observan los que vienen a dejar, los que vienen de Playa Grande. Pues este es el lugar que ya no se puede transitar con carros. Ahí están los medios de transporte esperando a las personas. Esta es la entrada para la que se va para Playa Grande Iscán. Ahí están los camiones, los microbuses, los coaster, los que vienen desde Playa Grande
Ahí están, solo vienen a dejar sus cargas y van de regreso nuevamente al municipio de Playa Grande Xcán. Pues así está en este lugar lo que es Playa Grande Xcán Quiché. Ahí están los medios de transporte que van en los diferentes aldeas de Playa Grande. Por ejemplo, en Veracruz, en Pueblo Nuevo, Los Ángeles, pues ahí están esperando sus cargas. Ahí están esperando a personas para que van a los diferentes aldeas. También en lo que es el municipio de Santa Cruz Varillas. Ahí están los costeres también. Pues no está permitido para que los carros de carga pesada no pueden pasar acá en este puente Xalbal. Estamos visualizando en esta mañana, pues ahí están las personas, están cruzando lo que es el puente para agarrar lo que es su carro o medio de transporte para dirigirse a sus respectivos aldeas. Ahí estamos viendo, acaba de entrar un bus que viene de Varillas. Pues nuevamente acá, ahí están las personas nuevamente caminando. Dándonos a conocer lo que dañó lo que es huracán Iota acá, mis amigos. Pues así se quedó inhabitable esta casa en este lugar, lo que es en el río Xalbal. Otro poquito se lo llevó, pero acá se hundió mucho. Ahí la casa pues está en riesgo para que lo lleve el río. Pero acá nomás pasa el río. Antes pasaba más allá, no es acá. Pues acá entró el río. Miren, entró el río acá. Entró el río, pues voy a tratar de entrar acá para que ustedes observen un poco de este lugar. Miren, mis amigos. Qué tristeza. Así quedó esta casa. Es una casa de terraza. Lo llevó. Lástima. Lástima. Así pasa el río. Así pasa el río acá. En este lugar. Como les comentaba, el río pasa hasta allá. Está la casa. Está la casa inhabitable. Ya no hay personas. Se ve una casa sin nada. Ahí estamos, ahí está la pila, ahí está una poza, ahí está la casita, pues ya las personas se fueron. Pues acá me encuentro en la orilla de la transversal del norte, la que va para Playa Grande Xcán. Así se observa. Ahí estamos, amigos, es lo que les puedo mostrar en este día, en esta hora, pues. Ahí estamos, con este video me despido, mis amigos, y hasta la próxima.